Hola, bienvenidos a Bazoom. Vamos a jugar al juego de preguntas de ciencias sociales y naturales. Le haremos 20 preguntas y tendrá 8 segundos para responder a cada una. ¡Comencemos! ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál es la funcionalidad básica que cumplen las poleas? 1. Reducir la fuerza de rozamiento. 2. Reducir la presión sobre un cuerpo. O 3. Levantar pesos. Y la respuesta correcta es 3. Levantar pesos. Pregunta número 2. ¿Qué propiedad del sonido hace referencia al volumen con el que lo percibimos en el oído? 1. Tono. 2. Intensidad. O 3. Timbre. Y la respuesta correcta es 2. Intensidad. Pregunta número 3. El científico Hans Oersted intuyó la relación entre electricidad y magnetismo cuando una corriente eléctrica pasó cerca de una brújula. ¿Qué sucedió? 1. La corriente eléctrica se detuvo. 2. La aguja de la brújula se movió. O 3. La corriente eléctrica invirtió su dirección. Y la respuesta correcta es 2. La aguja de la brújula se movió. Pregunta número 4. En una palanca de tercera clase, la fuerza aplicada se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. ¿Qué instrumento es ejemplo de ello? 1. Pinzas. 2. Cascanueces. O 3. Tornillo. Y la respuesta correcta es 1. Pinzas. Pregunta número 5. ¿En qué consiste la arteriosclerosis? 1. Obstrucción de las arterias por acumulación de grasas. 2. Disminución de los glóbulos blancos en las arterias. O 3. Desgaste de las articulaciones de los huesos. Y la respuesta correcta es 1. Obstrucción de las arterias por acumulación de grasas. Pregunta número 6. ¿Cómo se denominan los objetos que dejan pasar la luz, pero no permiten ver con nitidez los objetos? 1. Translúcidos. 2. Refractante. O 3. Opaco. Y la respuesta correcta es 1. Translúcidos. Pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes nombres no hace referencia a conductos que transportan la sangre? 1. Linfas. 2. Capilares. O 3. Arterias. Y la respuesta correcta es 1. Linfas. Pregunta número 8.
¿A qué tipo de máquinas pertenecen los generadores eléctricos que obtienen su energía del agua o del viento? 1. Máquina de fluido. 2. Máquina térmica. O 3. Máquina eléctrica. Y la respuesta correcta es 1. Máquina de fluido. Pregunta número 9. ¿En qué parte del aparato digestivo se forma el quimo? 1. Intestino grueso. 2. Esófago. O 3. Estómago. Y la respuesta correcta es 3. Estómago. Pregunta número 10. ¿En qué lugar del cuerpo se encuentra la válvula tricúspide? 1. En la laringe. 2. En el corazón. O 3. En el estómago. Y la respuesta correcta es 2. En el corazón. Hagamos una pequeña pausa. Si te está gustando este vídeo, apóyalo con un like. Por cierto, suscríbete y activa la campanita. Pregunta número 11. ¿En qué consiste la otitis? 1. La sensación de mareo o vértigo por el movimiento. 2. La perforación del tímpano. O 3. Una inflamación del oído. Y la respuesta correcta es 3. Una inflamación del oído. Pregunta número 12. Los objetos que absorben unos colores y reflejan otros. Si vemos una manzana de color rojo, ¿qué colores absorbe la fruta? 1. El rojo y el blanco. 2. Todos menos el rojo. O 3. Solo el rojo. Y la respuesta correcta es 2. Todos menos el rojo. Pregunta número 13. ¿Cómo se llaman las células adultas que, en el cerebro, son las responsables de transmitir los estímulos y las reacciones? 1. Neuronas. 2. Mastocitos. O 3. Bastones. Y la respuesta correcta es 1. Neuronas. Pregunta número 14. ¿Qué controla el bulbo raquídeo que une el encéfalo con la médula espinal? 1. Los actos reflejos. 2. El equilibrio y el movimiento. O 3. La respiración, los latidos del corazón, el parpadeo. Y la respuesta correcta es 3. La respiración, los latidos del corazón, el parpadeo. Pregunta número 15. ¿Cuál de los siguientes ejemplos de máquinas simples no se basa en las propiedades de un plano inclinado? 1. Rampa.
2. Tornillo. O 3. Balancín. Y la respuesta correcta es 3. Balancín. Pregunta número 16. ¿A qué parte del ojo afectan las cataratas? 1. Cristalino. 2. Retina. O 3. Nervio óptico. Y la respuesta correcta es 1. Cristalino. Pregunta número 17. La Tierra funciona como un gran imán, ya que en su interior hay metales en movimiento, entre los que destacan 2. ¿Cuáles son? 1. Cobalto y cobre. 2. Níquel y mercurio. O 3. Hierro y níquel. Y la respuesta correcta es 3. Hierro y níquel. Pregunta número 18. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde con la contaminación acústica producida por el ruido? 1. Es una contaminación muy barata de producir. 2. No genera residuos en el medio ambiente. O 3. El perjuicio es temporal y termina al cesar el ruido. Y la respuesta correcta es 3. El perjuicio es temporal y termina al cesar el ruido. Pregunta número 19. En una palanca de segunda clase, la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada. ¿Cuál de los siguientes ejemplos lo cumple? 1. Tornillo. 2. Cascanueces. O 3. Martillo. Y la respuesta correcta es 2. Cascanueces. Pregunta número 20. ¿Qué mineral de hierro fue el primer ejemplo que el hombre conoció de imanes naturales hace más de 2000 años? 1. Magnetita. 2. Magnesita. O 3. Pirita. Y la respuesta correcta es 1. Magnetita. Pregunta extra. ¿Qué parte del músculo une a este con los huesos? 1. Articulaciones. 2. Tendón. O 3. Cartílago. Responde esta pregunta en los comentarios. ¡Genial! ¡Has completado el reto! ¿Cuánto acertaste? Escríbelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Recuerda que publicamos varios vídeos cada semana. ¡Hasta luego, amigos!